La cercanía de las vacaciones de verano ha habido un aumento también pasaportes mexicanos en las oficinas de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Karina Gutiérrez, titular de la dependencia, de conocer que en la actualidad el número de trámites supera los 80 casos diarios. Solicitud del trámite de pasaportes ha aumentado. Yo creo que nos hemos ido, yo creo, en promedio un 35% más de citas, yo creo. Más o menos es lo que estamos manejando. ¿Cuántas al día se están atendiendo de personas? Alrededor de 82 citas, más o menos, hemos tenido. Bueno, vamos a sacar un promedio, unas 70 citas al día. Generalmente se solicita por 3 años, ¿no? Ya a los niños menores de 3 años se les solicita por 1 año. Es lo que más tenemos común y corriente que soliciten, ¿no? Por otro lado, seguiríamos con el de 6 años y por último el de 10 años. Ahora, por el tipo de mayor, menor, adulto mayor, discapacidad, obviamente el adulto es el que predomina. De ahí nos iríamos con los niños y de los niños con el adulto mayor. Si el pasaporte lo van a utilizar antes del 17 de julio, que es cuando nosotros iniciamos nuestro descanso, entonces hay que venirnos 15 días antes a solicitar el pasaporte para que lo puedas recibir antes de salir del periodo vacacional. Ya que si tú vienes el día antes de que nosotros salgamos al descanso, te lo voy a entregar 3 semanas después, que es cuando nosotros regresamos, y una semana más, ¿no? Para que esté listo el documento.